Mayores Virgen de Monserrate. Se trata de un servicio de respiro familiar que pretende que los cuidadores que tienen dependientes a su cargo puedan realizar actividades en su vida cotidiana sin estar ocupándose de la persona que tiene a su cargo. Acogiendo durante unas horas a las personas dependientes, este servicio de respiro familiar se va a situar en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate. Conseguirá favorecer la creación de hábitos de autonomía personal en la medida de lo posible, así como instaurar y potenciar sus habilidades sociales. De este modo, pues conseguimos dos objetivos. Por un lado, pues darle un respiro a la persona, al cuidador, que desde luego es un trabajo cansadísimo, puesto que son las 24 horas del día prácticamente la que se tiene que pasar, la que tiene que estar pendiente de la persona que tiene a su cargo, y pues de ese modo pues poder realizar papeleos, poder hacer compra, poder hacer o simplemente poder darse una vuelta con la tranquilidad de que su familiar o la persona que tiene a su cargo pues está bien atendida, y no solo eso, sino que además están trabajando para mejorar las habilidades de esa persona. Y ese es el segundo objetivo importante que tiene este servicio. Por un lado, es cierto que se le da un respiro al cuidador, pero por otro lado, la persona que está siendo atendida en el centro de mayores en este servicio, pues se trabaja con el fin de favorecer el desarrollo evolutivo individual de cada una de las personas en sus distintas enfermedades. Este servicio gratuito está atendido por una psicóloga coordinadora y dos cuidadores. De las 30 plazas se han cubierto ya las de 20 dependientes, que son atendidos en tres turnos, dos de 2 días y otro de una vez a la semana, dependiendo de las circunstancias económicas, familiares y de las necesidades del dependiente. Los turnos que se han establecido para prestar este servicio es, por un lado, los lunes y miércoles de 3 de la tarde a 6 de la tarde, los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la mañana, a 13 horas, y los viernes de 10 a 13. De esta manera se establecen tres turnos, dos turnos con una periodicidad de dos días a la semana, y un turno con una periodicidad de una vez a la semana. Esto se hace dependiendo de la necesidad y porque se accede previo estudio social de la familia, tanto de ingresos como de necesidad de miembros que hayan en la familia. También se tiene mucho en cuenta, evidentemente entran antes aquellas personas que la unidad familiar está compuesta por muy poca gente, por regla general el cuidador y la persona dependiente, que si el núcleo familiar es muy amplio, y entonces siempre pueden ir descargándose unos en otros y repartiéndose el trabajo.